Hermanos, ¿qué tal? Vamos a comenzar ahora con la explicación de Daniel capítulo 11, versículo del 40 al 45. Bueno, es un último libro de Daniel capítulo 11, ¿no? De acuerdo a las imágenes que tenemos acá, podemos ver una foto, una maqueta, que podría ser el tercer templo de Jerusalén. Tenemos la calle de las Torres Gemelas. Tenemos acá una bandera, ¿no?, de países como Rusia, China, Estados Unidos. Y también tenemos acá un matiz de banderas que vienen a ser países del Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver todo esto con Daniel capítulo 11, versículo 40-45? Lo vamos a ver ahora. Bueno, dice: los versículos finales del capítulo 11 de Daniel ha sido un enigma para muchos, dado que no hay una interpretación unánime en este tema. Es decir, hay personas que lo interpretan de manera espiritual y hay otros que están por otro lado, ¿no? De otro lado, muchos adventistas creen que la interpretación de Daniel 11, 40-45 es solo espiritual y no literal. Es importante marcar eso. Si la interpretación fuera solo espiritual, nos situaría en un terreno muy peligroso, dado que no sabremos en qué parte y en qué tiempo de la profecía nos encontramos. En ese marco, con respecto a los versículos finales de Daniel 11, Ellen White menciona la siguiente cita, ¿no? Dice: un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida, dice, ¿no? Muy pronto se cumplirán las escenas de angustias descritas por el profeta. Un espíritu belicoso, dice. Luego dice: el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11, de Daniel capítulo 11, casi han terminado su cumplimiento final, casi han alcanzado su cumplimiento final. Bueno, de acuerdo a lo leído en estas dos citas, ¿no? De estas dos citas de Ellen White, nos está diciendo que los versículos finales de Daniel 11 son literales y no espirituales. Vemos el espíritu belicoso, ¿no?, espíritu de guerra, es literal esto, ¿no? Dado que en esta cita se nos habla de guerras bélicas que irán sucediendo a medida que nos vamos acercando al fin de la historia de este mundo. Por lo tanto, el objetivo de esta conferencia es dar una explicación literal de esta profecía de Daniel, capítulo 11, versículo del 40 al 45. Vamos a comenzar definiendo, ¿no?, los personajes. ¿Quién es el rey del norte y el rey del sur? Bueno, en esta imagen, en la imagen de acá de la izquierda, tenemos a la división del imperio griego en cuatro secciones, ¿no? Una vez que muere Alejandro Magno, el imperio griego se divide en cuatro secciones, que estaban dirigidas obviamente por los generales de Alejandro Magno, ¿no? En ese momento fue Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y en la figura que tenemos a la derecha, vemos al mundo dividido en cuatro partes, ¿no? Norte, sur, este y oeste, oriente y occidente. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, para poder definir quién es el rey del norte y el rey del sur, ¿desde qué punto de vista debemos definir esto? Bueno, se definiría desde el punto de vista en el que escribió el profeta Daniel, es decir, desde el punto de vista de Daniel, que es desde Israel o desde Palestina. Es decir, Israel para arriba vendría a ser el norte y para abajo vendría a ser el sur. Para el oriente, ¿no?, vendría a ser el reino del oriente, como lo hizo Urias Smith, y para el occidente, el reino del occidente. Pero nosotros vamos a estar en el norte y sur, y también en lo que es oriente. Dale. Entonces, ¿quién es el rey del norte y el rey del sur? Vamos a leer lo que está escrito en el conflicto de los siglos. Dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, ¿no? Grabémonos esto. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Roma está al norte de Israel, ¿no? Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Estados Unidos también está al norte de Israel. Dice: y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Bueno, aquí por lo menos ya tenemos algunos personajes, bueno, los personajes que pertenecerían a ese reino del norte, ¿no? El espiritismo, Roma, Estados Unidos, bueno, el espiritismo y la masonería que está detrás de eso, obviamente, ¿no? Ahora,
Si el rey del norte está conformado por los países que están al norte de Israel, tal como se dijo en un principio, entonces, por lógica, el rey del sur son los países que están al sur de Israel, es decir, los países musulmanes. Y esta interpretación es la que da también Urias Smith cuando explica esta parte de Daniel 11. Entonces, vamos a comenzar ya interpretando Daniel capítulo 11, versículo 40, y qué tiene que ver esto con el ataque a las torres gemelas. Dice, pero en el tiempo del fin, esto es Reina Valera versión 2000, o siglo XXI, dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, o sea, el rey del sur contenderá con el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará en las tierras, inundará y pasará. El rey del sur vendría a ser, hemos dicho, estos países musulmanes, ¿no? Que en un momento atentaron contra una parte del rey del norte. Dijimos que Estados Unidos está al norte de Israel, entonces atentaron contra esa nación. Acá vemos, por ejemplo, una de las cartas que nos ha mencionado en muchas conferencias, Víctor, San Vicente, y vemos pues cómo ellos ya sabían que iba a haber un ataque a las torres gemelas de Estados Unidos, ¿no? Si seguimos, tenemos ahí la foto real del ataque a las torres gemelas. Entonces, Daniel capítulo 11, versículo 40, comienza con el ataque a las torres gemelas por parte de este grupo de musulmanes, ¿no? Terroristas, supuestamente, que habían atacado a esta nación. Así comienza Daniel capítulo 11, versículo 40. Por lo tanto, este pasaje nos está señalando que el rey del sur, en este caso, terroristas musulmanes, atacarían al rey del norte, que vendría a ser Estados Unidos, que es una parte del rey del norte, el brazo militar del rey del norte, y esto es exactamente lo que sucedió con el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Y de ahí vamos a comenzar a desglosar la historia, ¿no? ¿Qué es lo que vino sucediendo de ahí? Daniel capítulo 11, versículo 41 dice: vendrá a la tierra hermosa y muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y los jefes de Amón. ¿Quién es la tierra hermosa? Bíblicamente, la tierra hermosa es Israel. Lo encontramos en Ezequiel, en Zacarías, en Salmo, en Malaquías, en Daniel. Israel vendría a ser la tierra hermosa. Dicho esto, el pasaje nos está señalando que el rey del norte vendrá a la tierra hermosa. En otras palabras, nos está diciendo que Estados Unidos formará una alianza con Israel. Estamos siguiendo la pista a Estados Unidos, no estamos comenzando con eso. Luego, en este mismo versículo, también se señala que muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y los jefes de Amón. Este versículo nos está diciendo que Edom, Moab y Amón escaparían de la ira de Estados Unidos, es decir, de estos tres pueblos no están en el grupo de los que cayeron con la invasión de Estados Unidos al territorio del Rey del Sur. ¿No? O sea, Estados Unidos sufre el ataque de estos terroristas musulmanes, luego Estados Unidos tiene que contraatacar, ¿verdad? Forma una alianza, se va a la tierra hermosa, forma una alianza con Israel, ¿no? Va y estos pueblos, Edom, Moab y los jefes de Amón, que ahorita vamos a ver a qué país hace referencia, escapan también de la mano de Estados Unidos. Pero hay una serie de países que no escapan de Estados Unidos, pero hay otros que sí. En este caso, Edom, Moab y los jefes de Amón. ¿Y quién es Edom, Moab y los jefes de Amón? Bueno, es el actual país de Jordania, ¿no? Edom, Moab y los jefes de Amón. Entonces, cuando dice que Edom, Moab y los jefes de Amón escapan de la mano de Estados Unidos, nos está diciendo que Jordania no va a ser atacado por este rey del norte, ¿no? Por Estados Unidos. Tenemos aquí el país de Jordania. Luego, pasando a la interpretación de Daniel capítulo 11, versículo 42 y 43, porque estamos siendo sucesivos en esto, tenemos el tema de la primavera árabe, ¿no? ¿Qué sucedió? Dice, el rey del norte también extenderá su mano a las otras tierras, así como escapó Edom, Moab y Amón. Bueno, aquí ya no escapa, ¿no? El país de Egipto se apoderará de los tesoros de oro y plata y de las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía, que vendría a ser el actual país de Yemen, lo seguirán. Bueno, acá tenemos una línea de países, ¿no? Por así decirlo, que han caído en esta primavera árabe, ¿no? Con este tema que hubo. Miren, tenemos, por ejemplo, el presidente de Túnez, o el expresidente de Túnez, para más o menos refrescarle la memoria con el tema de la primavera árabe, hubo una persona en Túnez que se llamó Mohamed Bouazizi, que se inmoló porque la policía le había atacado, ¿no? Su negocio que él tenía, o era un ambulante. Entonces se inmola, se quema,
y la gente salió a las calles en modo de protesta. Pero bueno, todo fue un efecto dominó. Luego, como vieron que habían logrado algo en Túnez, supuestamente, luego vino Egipto, luego vino Yemen, como dice ahí en la profecía, que viene, que era, es la antigua Etiopía, pero viene a ser el actual país de Yemen. Luego viene con Libia, ¿no? Estos gobiernos comienzan a ser atorcados, y luego viene Siria con el presidente, ¿no?, de Bashar al-Assad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la primavera árabe? Que todos estos gobiernos comienzan a ser derrocados. Estados Unidos, ¿no?, por ahí indirectamente comienza a meter su mano, ¿no? Versículos 42 y 43. Luego nos vamos a Daniel capítulo 11, versículo 44, donde nos habla sobre las noticias del oriente y del norte. Dice, que las noticias del oriente y del norte espantarán a quién, al rey del norte, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, ¿no? Vamos a ver, tenemos aquí un mapa, como lo mencionó ya Javier, ¿no?, hace unos minutos. Tenemos a Rusia, que está bien para el lado norte, pero también tenemos a China, que está también para el lado oriente, ¿no? Estamos desde el punto de vista de Israel. Entonces, las noticias de oriente y del norte, vamos a ver de quiénes se trata. Se trata de China, que está al oriente de Israel, y norte, que está al norte de Israel, que también está Rusia. Hay que tener en cuenta que Rusia, si bien es cierto, está al norte de Israel, pero no forma parte del rey del norte. Hay que tener en cuenta eso. Tenemos acá unas cuantas imágenes, ¿no?, del rey de estas noticias del oriente y del norte, donde tenemos a Rusia y a China como protagonistas. También tenemos a Estados Unidos, que viene a ser el brazo militar de este rey del norte, y también tenemos Rusia y Ucrania. ¿Qué tiene que ver todo esto? Ahora lo explicamos. Dale, querido. Bueno, acá tenemos una noticia, ¿no? Más que una noticia, esto lo he sacado de un paper de un señor que se apellida González, que lo escribió en el 2020, Guerra comercial entre Estados Unidos y China. Vamos a leer, dice, la participación de China y Estados Unidos en la economía global en las últimas décadas ha estado relacionada con un conjunto de factores internos y externos. En primer lugar, los factores externos fueron fundamentales para comprender el lugar que cada uno ocupó en el mundo. Estados Unidos fue el país que mayor participación tuvo en la economía global, sobre todo después de concluir la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la crisis de 2008 debilitó su supremacía económica y el modelo capitalista, no es lo que comenta este señor, de tal manera que mantener su posición a nivel mundial se ha vuelto una tarea cada vez más complicada, lo que ha facilitado el ascenso de otros países como lo es China, quien se posicionó como la segunda economía mundial en la década pasada, según informes anuales, bueno, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, ¿no? Es así que en los primeros meses de 2018, acá viene Daniel capítulo 11, versículo 44, en los primeros meses de 2018, Estados Unidos amenazaba con imponer aranceles a los productos de los países con los que tuviera un déficit comercial importante. Entre estos países se encontraba China. Vamos a explicar un básico, lo que es teoría económica, macroeconómica, ¿no? Un arancel es un impuesto que se pone a la importación de productos. Entonces, dos países pueden tener acuerdos comerciales, pero siempre va a haber quién importa y quién exporta, ¿no? Claro, entre Estados Unidos y China, entre estos dos países, hay productos que Estados Unidos exporta a China y hay productos que China exporta a Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucedió? Que la balanza comercial entre Estados Unidos y China estaba en rojo, es decir, que Estados Unidos estaba más importando productos de China que exportando. Entonces, esas noticias de Oriente, se podría decir que también comenzó en 2018 con que China ya se asomaba como economía, ¿no? Es por eso que Donald Trump propuso aranceles al aluminio y a una serie de metales. ¿Para qué? Para impedir que esa balanza comercial entre China y Estados Unidos, claro, sea negativa, ¿no? Que es más o menos por donde viene, pero detrás de esto hay más. Lo estamos viendo también por el tema económico. Invasión de Rusia a Ucrania, porque es noticias del oriente y del norte, ¿no? Dice, en la mañana del 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas bombardear e invadir Ucrania. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia
cuyo control juzga vital para la seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Para situarnos en contexto, se debe recordar que antes del inicio de esta guerra entre Rusia y Ucrania, hace 8 años, la mayoría de los ucranianos no querían que Ucrania fuera parte de la OTAN. Esto cambió en el primer año de la guerra de 2014. Después de la ocupación de Crimea y el inicio del conflicto en Donbass, los ucranianos vieron que Polonia, República Checa y los países bálticos estaban siendo protegidos por Estados Unidos y otros países de la OTAN. Sabemos que la OTAN, que está liderando todo eso, es Estados Unidos, ¿no? Contra todos los escenarios de guerras, inestabilidad y la presión de otros países como Rusia, por ejemplo, ¿no? Eso lo saqué de la BBC del año 2021, que es cuando se sucedió todo este tema de Rusia y Ucrania. Y algo también que quería comentar es, ¿cuál es el trasfondo de esta guerra Rusia y Ucrania? Bueno, sencillamente, de manera general, es que a Rusia no le ha gustado que Ucrania se acerque a la OTAN y a la Unión Europea. O sea, a Rusia no le gusta que Ucrania esté más del lado de Estados Unidos. No le conviene, obviamente. Noticias del Oriente y del Norte. Entonces, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania vendría a ser también el cumplimiento literal de parte del cumplimiento literal de Daniel capítulo 11, versículo 44. Y todo lo que comentó Javier hace un momento tiene que ver con esto de Gog y Magog, y que esto no es que va a ser a un futuro, sino que ya está aconteciendo, hermanos. Es literal esto. Estamos viendo una sucesión de cumplimientos desde el versículo 40 en adelante, de Daniel capítulo 11. Hay una sucesión de cumplimientos literales, una sucesión, una línea de tiempo donde los acontecimientos van sucediendo, ¿no? Esto no es casualidad, obviamente. Esto está. Entonces tenemos a China y a Rusia que están ahí, ¿no? Con su poderío en contra de Estados Unidos, ¿no? Pero hay alguien que está detrás de eso. Hemos visto al inicio, él igual mencionaba que Roma también está detrás de eso. Y ahora vamos a ver. ¿Qué tiene que ver aquí Roma, el Vaticano? El tercer templo de Jerusalén, en Daniel capítulo 11, versículo 45, dice: y plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Quién plantará sus tiendas reales entre los mares? Entre los mares, ¿no? Vamos a ver, está hablando del Rey del Norte. Este versículo hace resaltar una fase intensamente interesante de las escenas finales en la gran lucha predicha por los profetas de antaño. Para poder dar una interpretación correcta de este pasaje, primero debemos tener en claro lo que significa el monte glorioso y santo. Según las Sagradas Escrituras, el monte glorioso y santo es Jerusalén. Además de esto, debemos recalcar que Jerusalén se encuentra entre dos mares, es decir, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Si no me equivoco, creo que después tiene un mapa. Ahí está. Tenemos Israel, ¿no? Tenemos a Jerusalén, y Jerusalén se encuentra entre dos mares, ¿no? como dice Daniel 11:45, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Digamos, dice. Luego, el versículo también nos menciona que el Rey del Norte, en este caso vendría a ser el Vaticano, ¿no? Plantará sus tiendas reales, es decir, tiendas reales, vendría a ser el tercer templo de Jerusalén, entre los mares, es decir, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, en el monte glorioso y santo que es Jerusalén. Es decir, Daniel capítulo 11, versículo 45, ya te está diciendo que el Vaticano va a trasladar su sede de Roma a Jerusalén. Ese es el plan que se ha venido haciendo desde hace muchísimo tiempo atrás. Eso es lo que está buscando, ¿no? Vendría a ser una maqueta de lo que vendría a ser el tercer templo, ¿no? Bueno, y acá, para que no digan que estamos hablando pues tonterías, ¿no? O sea, todo esto es literal. ¿En qué nos basamos? Bueno, acá tenemos dos. Nada de esto lo hemos inventado nosotros, sino acá tenemos dos escritos, uno por Urias Smith, que salió en la Review Negra el 13 de mayo de 1862, donde se hace la pregunta: ¿trasladará el Papa el asiento papal a Jerusalén? ¿No? Y acá nos relata una historia en la que él dice, pues, no es significativo, termina diciendo, no es significativo el artículo anterior tomado en relación con Daniel capítulo 11, versículo 45. O sea, los pioneros, en este caso Urias Smith, ya decía que el Papa iba a trasladar su sede de Roma a Jerusalén. Y luego tenemos otro señor que se llama Edwin R. Thiel, en su libro que publicó Reseñas de Daniel en el año 1951, ¿no? El famoso arqueólogo y misionero adventista en esa época, Edwin R. Thiel, escribió un libro titulado Reseñas de Daniel.
En este libro, con respecto al pasaje de Daniel 11:45, que dice, y plantará sus tiendas reales entre los mares, Edwin R. Kier, ¿qué dice? Si la potencia aquí bajo discusión es el papado, bien podría hacerse la pregunta si existe la probabilidad que alguna vez salga de Roma. En contestación, se puede decir que la intranquilidad actual en la Europa podría resultar fácilmente en una situación en que sería necesario que el papado tuviera que trasladar su sede a algún otro sitio que no sea Roma. En efecto, el rumbo que van tomando acontecimientos parecen indicar que es solamente una cuestión de tiempo hasta que el Papa se ve obligado a abandonar ese país. Y esto, lo que leemos en el penúltimo párrafo, dice, se debe señalar que la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el año 1965, apoyaba esta interpretación. Y ahora todo lo han espiritualizado. Entonces, ¿qué pensaba Edwin R. Kier? Luego, ¿qué pensaba Urias Smith, ¿no? Como pionero, pensaban que, creían que el Vaticano iba a trasladar su sede de Roma a Jerusalén. Y entonces, por lo tanto, de acuerdo a la interpretación literal que damos a esta profecía, concluimos que dentro de muy poco tiempo el Vaticano trasladará su sede de Roma a Jerusalén, lugar en donde se construirá el tercer templo, y Satanás se sentará allí haciéndose pasar por Cristo. Eso quizás lo vamos a tratar en la siguiente conferencia, ¿no? Por último, este versículo termina de la siguiente manera: pero llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Es decir, el rey del norte, Estados Unidos, ¿no? Vaticano y la masonería que está detrás, el espiritismo, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Dado que, ¿no? En el siguiente versículo, Daniel capítulo 12, versículo 1, se nos señala que Miguel, que es Cristo, se levantará y libertará a su pueblo. ¿Qué dice? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Esto está en Daniel capítulo 12, versículo 1. Es decir, hemos narrado, el tercer templo todavía no se ha construido, están en proyectos. Es decir, Daniel 11, del versículo 40 al 43 se ha cumplido, el versículo 44 está en pleno cumplimiento. Luego viene el versículo 45 que falta por cumplirse, y Daniel capítulo 12, versículo 1 también es algo que falta por cumplirse. Por lo tanto, se podría decir que estamos a dos versículos de la segunda venida de Cristo. Y hay que tomarlo como tal, hermano. Esta interpretación es literal, como ya lo he mencionado, ¿no? Y bueno, ya el día de mañana y el día de viernes, si Dios quiere, ya diremos en qué año Cristo viene. Por no sé si quieras agregar algo de repente, hermano. Sí. Bueno, hablaba Antonio del Vaticano, y con respecto a lo que se presentó de Gog y Magog, es algo interesante que cada uno pueda, quizás a lo mejor no lo tiene presente, pero lo puede ver. El Vaticano está haciendo algo hace mucho tiempo, por un lado, desde lleva siglos intentando irse a Jerusalén. ¿O para qué creen que eran las cruzadas? ¿Para qué el Vaticano levantó cruzada tras cruzada? ¿Cuál era el destino? Jerusalén. ¿Y por qué quería Jerusalén? Porque él siempre ha querido poner su trono en Jerusalén. ¿Y por qué le interesa tanto Jerusalén? Bueno, porque se lo obligó el mundo, por varias cosas, pero mañana vamos a ver, Dios mediante, especialmente por qué ellos quieren esa tierra. Tiene algo que ver con esa tierra. Pero pensemos que el Vaticano está haciendo su ecumenismo. Quiere estar en Jerusalén y ser el líder no solo del mundo a nivel político, económico, sino especialmente religioso. Es lo que se llama el ecumenismo, el diálogo interreligioso. Es decir, que todas las religiones, todas las iglesias cristianas se acerquen al Papa como la cabeza de un gran conglomerado religioso a nivel mundial, donde van a estar unidos en ciertas cosas, para que haya una especie de única religión, cada uno con sus matices, pero todos unidos, junto y alrededor del Papa. Hay una iglesia cristiana, digamos, dentro del mundo cristiano, una iglesia, un movimiento, que es siempre muy difícil al papado, que es siempre muy contrario. Saben que en el año 1054 se divide lo que es la iglesia católica, se divide en dos, queda la iglesia católica occidente y la iglesia ortodoxa griega.
la Iglesia de Oriente. Luego la Iglesia Ortodoxa Griega va a tener sus divisiones, y una es la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es parte de todo lo que es la Iglesia Ortodoxa, pero es ya una línea ya un poco independiente. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha sido siempre tremendamente contraria al Vaticano. No ha querido saber nada del Papa nunca. Pero hace poco tiempo llegó un nuevo patriarca a la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es el actual, el patriarca Kirill, que de una manera muy extraña, muy que parecía increíble, empezó a estar a los abrazos con el Papa. Iba todo de pie el derecho al ecumenismo, todo iba bien, Putin iba al Vaticano, todo estaba en paz y en armonía, por así decir. Pero de pronto empezó a haber presiones de las bases de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que no le gustaba que haya esa simpatía con el Vaticano, quizás algo entre ellos, que se dicen cosas que a uno no le gusta, pero de pronto el patriarca Kirill se da vuelta y no quiere saber nada y rompe con el tema ecuménico. En el momento que pasó eso, comenzó la guerra nuclear. Los países se tienen que doblegar al Vaticano sí o sí y de todas las maneras. ¿Qué planteaba él? ¿Qué planteaba Antonio? Que el papado es el heredero de Babilonia. El papado es el heredero de Babilonia. Inclusive usa, mañana lo veremos, utiliza el antiguo título Pontífices Máximos que usaba el antiguo rey y sumo sacerdote de Babilonia, el primero fue Nimrod. Y el papado es el heredero legítimo, ese título de poder fue pasando por muchos lugares hasta que un emperador romano llegó a los emperadores romanos, y un emperador romano en el año cerca de casi en el año 400 abdica a ser pontífice máximo y lo pasa al obispo de Roma. Por eso el Papa es la cabeza de este rey del norte y Estados Unidos solo es su brazo armado, su brazo ejecutivo. Entonces, cuando vemos cómo los países se tienen que someter, y en cuanto Rusia a nivel religioso, que va tan ligado al poder porque Putin y la Iglesia Ortodoxa van muy unidas, en cuanto Rusia ya se desprendió de ese camino que había tomado, comenzó la guerra. El trasfondo es religioso. Podrá haber todos los intereses económicos de petróleo y gas en gran manera, pero las religiones, los pueblos se tienen que someter a un líder moral que tiene que marcar el rumbo. Bueno, mis queridos hermanos, eso ha sido todo por hoy y bueno, espero que lo hayan entendido, y si no, estamos prestos a poder responder cualquier pregunta que ustedes tengan ya. Hola, estamos degustando el culo. Sí, pensemos que lo que se va a tratar aquí es todo muy como vuelo de pájaro, muy por arriba con las cosas esenciales. Si uno lo quiere entender en todo detalle, por supuesto que en la página del ministerio que nosotros participamos, somos parte, está tratado con muy exhaustivamente. Por ejemplo, lo que yo presenté de Gog y Magog, nuestro hermano Víctor ha hecho 21 conferencias sobre eso. Por eso todo es, y de esto también, por eso todo es, digamos, de manera muy sencilla, básico, rápido, para dar el vislumbre por dónde van las cosas. Luego, el que se interesa realmente y lo quiere saber en profundidad, pues hay muchísimo material e información, y verán que realmente las cosas no son. Todos los cabos están bien atados, todas las piezas cuadran perfectamente, y no son cosas ni especulaciones ni cosas así que, bueno, mira, pongo esto para esto aquí y ya está. No, realmente, lo que pasa es que es presentado de manera muy rápida, muy básica, muy por arriba, simplemente para ver, para que bueno, uno pueda tener idea, los que quizás no la tienen, por dónde van las cosas y puedan interesarse y sí conocer las cosas en profundidad. Sí, para los que quieran profundizar más sobre estos temas, pueden entrar a la página web de Gran Engaño en Google, ¿no? granengaño.com, y en YouTube se encuentra el canal de YouTube de Víctor San Vicente. Ahí van a ver Gog y Magog, Daniel 11, 40 al 45 y bueno, toda la conferencia está bien así. Por haber. Gracias, hermanos. Gracias por su atención. Un abrazo a todos. Ok. Vamos a hacer una oración para terminar la presentación. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, por la salud y por la vida. Te pedimos primeramente, Señor, que nos perdones nuestros pecados, que tengas misericordia de nosotros. Los hermanos que han venido a esta conferencia, te pido que por favor también toque sus corazones, de tus hermanos, que abra sus mentes,
los que no pertenecen al ministerio, que no están siguiendo las noticias, las lecciones, que se presentan con ellos en el ministerio, pues te pido, Señor, que toque su mente y su corazón para que puedan entender todos estos temas y puedan aceptar el mensaje, tu mensaje, Señor. Cuida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Thank you.